Bueno, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este vídeo vengo a hablar del evento de Mokuba. No toca hablar positivo. Si Konami hace las cosas mal y el evento es malo, pues toca hablar en clave de que el evento es malo. Cuando haga algo bien, se hablará de que es bien. Ya, joder, cuando fue el Mundial, pues estuvo guay la idea. Luego no sale tan maravilloso. El evento fue un poco aburrido, como la Copa Kase. Pero bueno, por lo menos la idea estuvo bien, dieron unos premios decentes. Hubo bastantes cosas buenas, pero es que en el evento Mokuba solo están las cartas. Como la única excusa que tiene Konami para decir el evento es bueno es que las cartas son buenas, los kit modos. Pero es que ahora voy a partir de todo lo que está mal y voy a ir desgranando parte a parte y os voy a explicar cómo se podría mejorar. Como siempre, ya sabéis que en los comentarios podéis dejarme más ideas, porque yo quiero ideas para en la encuesta, por ejemplo, decirle a Konami, oye, tío, haz algo con esto, porque la mitad de las cosas ya no vienen de ahora. Ya en el evento de Yugi, ya el evento de Yugi era otra skin de personaje, en vez de ser Mokuba era Yugi, y otras cartas, pero el evento era igual de malo y igual de aburrido. El de Super Yowie igual, lo único que como mejoraron el drop rate, la gente no se quejó tanto. Y yo mismo lo pasé un poco de puntillas porque, bueno, fue una época en la que estaba un poco liado y la verdad, me lo pasé de puntillas, pero hubiera dicho lo mismo, es malo. En fin, las dos partes, lo bueno son las cartas, el Kizmodo, buena carta, el Dark Flare no está mal. Pero hay cuatro puntos que no me gustan nada y todo se podría haber arreglado, y uno es en general ya un fallo grave del juego general. Voy a empezar a desgranarlos y mientras aprovecho para decir pues, posibles cambios a esos problemas. 1. El drop rate. El drop rate está mal. ¿Cómo se arregla? Mejorándolo, tampoco tiene mucho. En el de Yowie estuvo un poco mejor, pero yo haría un rework general. Yo tengo una, por ejemplo, una idea que, bueno, mucha gente tendrá otras, pero la mía, por ejemplo, sería algo así como, pues, puntos. Por ejemplo, que vences a Mokuba, puntos de Mokuba que puedas canjear directamente por el premio que te interese. Y si cada uno, pues, se coge lo que le convenza. Yo qué sé, pues vences a Mokuba, te da 1000 puntos y, pues, el kit modo cuesta 8000. Está, venciste a Mokuba 8 veces. Bueno, en relación a los puntos que saques en el duelo, como cuando haces un evento de desbloqueo de personaje, igual, pero comprando las cartas, o sea que el kit modo cueste pues 8000 puntos de Mokuba. Vas allí, tienes tus 8000 puntos y haces clic, tengo Mokuba. Lo veo algo así, una idea así, por ejemplo. Eso mejoraría este sistema de asqueroso. Para las skills, lo mismo, porque las skills también es otro tema que está bastante mal. El dropeo aleatorio está haciendo un desequilibrio entre mucha gente, porque hay cartas que no tocan, cartas que no tocan, que ese es el segundo punto. Las cartas que no tocan. Vamos a ver. ¿De verdad alguien piensa que Konami es aleatorio con las cartas que tocan y las que no? Yo os pongo un ejemplo mío, personal. Odión. Tengo 11 escorpiones y 0 de no sé qué carta. No es solo unos calvos, ¿eh? Tengo 3 calvos, no tuve problema con eso. Pero tengo 11 escorpiones. ¿Cómo vas en 5 cartas que hay distintas? ¿Por qué siempre toca una mucho y otra poco? Y el resto por el medio. ¿Por qué? Y con Mokuba, yo tengo 3 Dark Flare Dragon. ¿Por qué? ¿Por qué 3 Dark Flare Dragon? ¿Por qué no un Dark Flare, un Kizmodo y otra cosa? Quiero que equilibren eso, y no está equilibrado. De hecho, hay un par de teorías ya por ahí que cuando tengan tiempo para leérmelas con más calma, ya os las traeré porque son bastante interesantes y probablemente no sean teorías. ¿Cómo se arregla esto? Muy fácil, equilibrando sin más, dándole la misma posibilidad a una carta que a otra, menos a la UR. La UR tendrían que tener menos, sin embargo, yo tengo 3 Dark Flare. En fin. Tercer punto. ¿Cómo se arreglaría el punto de el spam? Bueno, esto es muy sencillo. Vamos a ver. ¿Me estás diciendo que una persona le puede salir Mokuba 3 veces por hora y otra persona le puede salir 4 Mokubas al día? No, o sea, si ya el drop está hecho una mierda, que encima haya gente a la que le salgan 1000 Mokubas y a otra gente le salgan 4 Mokubas, esto no lo puedes hacer. A Mokuba ponle un horario, o sea, pues sale cada 2 horas. Y cada 2 horas, si tú entras, te sale como en el cambia carta. Y ya está. Así premias a la gente que juegue más. No a la gente que tenga pura suerte. Es que premiar a la gente que tenga pura suerte da como hasta asco. O sea, a veces dan ganas de denunciar. Yo qué sé. A mí el juego me gusta, obviamente. Y sigo jugando y estoy encantadísimo. Pero tiene sus cosas. Y no vamos aquí a decir, oh, como el juego te gusta, no puedes decir nada negativo. Los cojones. Yo digo lo que quiero, que para algo este es el canal. Y si algo está mal, se comenta, porque no nos vamos a quedar calladitos, que al final Konami al final nos mete más mierda. Y hay que intentar, pues, que pasen por el aro ellos también, que también hay gente que gasta dinero en el juego, coño. O sea, hay gente que está poniendo dinero para que luego el Konami se le pase por el forro los cojones en las cosas. No es así. Y me queda por último comentaros el tema del nivel 30 y 40. Vamos a ver. Bueno, por cierto, el spawn eso, arreglándolo con las horas llegaría. El tema del 30 y 40. Vamos a ver, me estás diciendo que
no beneficias en nada a la gente que está en fases más altas. ¿Por qué no? Coño, pues premia a la gente que está en fase 50 y di, pues a partir de los que estén a partir de fase 50, que Mokuba solo le salga el 40. Ni 50, 45, 40, me da igual la cifra, pero que hagan algo así. Para premiar un poco a la gente, pues que ha hecho más cosas en el juego. Porque es que te salga del 30 todo el día, porque aparte es eso, que ni siquiera equilibras. Otra vez, el equilibrio siempre es lo que está roto en este juego. No equilibras las posibilidades de que te salga el 30 y el 40. Te salen un montón de Mokubas al 30 y casi ninguno al 40. Le pasa a todo el mundo. Yo, como digo, este vídeo lo he hecho básicamente a base de leer comentarios de la gente, de experiencia propia, de experiencia de gente que conozco. Mal. Las cuatro cosas mal. Y arreglarlo, pues, simplemente aunque sea equilibrando. Y si no, como digo, pues premiar a la gente que está en fases más altas poniendo solo Mokubas del 40. Pero no hacen nada. Las cuatro cosas están mal y no hacen nada. Y hay una que está mal del juego. El juego está mal. Y por último, me queda decir que como el evento está mal en global, yo creo que podrían hacer algo muy sencillo, que es hacer un evento de Mokuba en el portal, pero sin nada. Que simplemente esté Mokuba allí en el portal, que te cito, tú consigas venciendo duelistas estándar, sus llaves o lo que sea, puntos de lo que sea, y te puedas ir a por tu Mokuba del 40 las veces que quieras, cuando tú quieras, a la hora que tú quieras. No lo veo tan difícil, y es mucho más cómodo, y nada de spawns, nada de tanta aleatoriedad. Es que lo que mata este juego es toda esa aleatoriedad, porque es sumar todo, o sea, sumar. Que tienes que tener la suerte de que te salgan muchos Mokubas. De que esos Mokubas que te salgan sean del 40. De que te dropeen cartas. Y de que la carta que te dropeen sea la que tú quieras. Son cuatro cosas aleatorias que sumando hace que, claro, la mitad de la gente acabe sin Kidmodos, acabe sin Dark Flare Dragons, acabe sin no sé qué. Yo tengo un Dark Flare y sigo quejándome. Y es una de las cartas buenas y de las que me gustaban. Bueno, tengo tres, ya lo he dicho. En fin, lo único que quiero decir con esto es eso, que hay que intentar machacar a Konami en las encuestas, no dejarle respirar, porque es que no... Esto se va a acumular y va a dar vueltas en círculos. Y luego, mira, ahora tenemos a Mokuba y a Yugi y a Yogi, Super Yogi dando vueltas en círculos y cada 2x3 volverán sus eventos. ¿A qué? A molestar, a aburrir a la gente. Tienen que hacer un cambio profundo, porque esto no puede seguir así. Y es lo que quiero transmitir en este vídeo. Quiero que me dejéis vuestra opinión, que intentemos entre todos pues dar con soluciones para transmitírselas a Konami y ver si hace algo, aunque sea algo, un cambio mínimo, puede mejorar la experiencia de juego, que al final es lo importante, que el juego sea un poco más divertido. Porque es que así está muy mal. Aparte es que Mokuba justo es demasiado fácil de farmear, que eso al final no acaba ni siendo divertido, y menos cuando es, o sea, es una cosa fácil y las recompensas que te das son una mierda. Es una combinación terrible. O sea, lo farmeas sin esfuerzo y luego para nada. O sea, te sientes como, bah, o sea, estoy aquí haciendo una cosa monótona, aburrida, que no tiene ningún sentido, y encima ni siquiera me voy a llevar recompensa. Mal. No tengo mucho más que decir. El vídeo, ya digo, el tono ha sido negativo, pero es lo que toca. Si Konami hace las cosas mal, el tono del vídeo será negativo. Cuando Konami haga las cosas más o menos bien, pues que sé, cuando salga una caja que mole, como esta última, a mí esta última me gustó mucho, pues tocará hablar en tono positivo, amigable y pasando por un campo de florecillas. Ahora estamos en un yermo, un Mordor, pero es lo que hay. En fin, nada más. Simplemente era esto, es para pues, transmitiros la sensación, para ver si todos estamos de acuerdo, como siempre, así que me lo podéis dejar en comentarios. Nos vemos.